Hola, hola, mis tejedoras. Creo que la pregunta que más he leído en mis vídeos, ¿hasta dónde se teje el ranglan? ¿Cuántos filos necesito hacer para tejer este ranglan? Pues vamos a revelar este misterio. ¿Hasta dónde tengamos que tejer las prendas y más si haces cálculos con ranglan? Para esto he cogido un ejemplo de ropa de bebé que para estos cálculos de Wrangler necesitas saber circunferencia del cuello, circunferencia del brazo y circunferencia de cuerpo. Estos centímetros ya son con añadidos 1 o 2 centímetros para que la prenda no esté justo, es decir, no son medidas del brazo ya, es medida de la prenda en estos casos. En este caso sí que es medida del cuello. Esto más o menos para hacer o ya cogí medidas para recién nacido. Tú puedes utilizar cualquiera medidas. Y también necesitas la sisa. ¿Qué es sisa? Sisa es una parte que está debajo de la manga, que muchos no hacen, se puede tejer sin ella, pero mejor hacerla, así tu prenda sentará mejor. Y imagino si compras algún jersey y has visto que debajo hay un hueco y esta es la parte, bueno, yo llamo la sisa, lo que está debajo de axilas, digamos así. Hay una fórmula que se calcula que es 8% de circunferencia total. Y como son dos sisas, yo divido entre dos. 8% de 22 centímetros, en mi caso hoy de 44 centímetros, circunferencia es 44 centímetros, es 4. Y divido entre 2 son 2 centímetros. Entonces la sisa en mi caso son 2 centímetros por un lado y 2 centímetros por otro lado. Pero bueno, esto es una fórmula así como universal, no siempre es válida. Tú mismo podrás decidir el hueco que quieres dejar por la sisa. En caso de bebé, más o menos yo dejo 1 o 2 centímetros, depende, o simplemente ya en función de la lana, por ejemplo, que tejo, veo si es gruesa o no gruesa, dejo unos 3 puntos por un lado, por 3 puntos por otro lado, por ejemplo, para bebé recién nacido he dejado 2 puntos por cada lado, 2 puntos y 2 puntos. Es lo que necesitas saber. Luego, después de esto, tú tendrás que convertir, por supuesto, todo en tus puntos. En este caso, todos son puntos. Circunferencia del cuello, circunferencia del bracito y circunferencia de parte delantera. Tienes que entender que la parte delantera son todos tus puntos, incluyendo los partes de la sisa. Entonces, para la parte delantera, si yo tengo 48 puntos, necesito restar 4 puntos de la sisa, 2 puntos y 2 puntos, bueno, por 2 puntos por cada lado, salen 44 puntos, es decir, cuando tú tejes la parte delantera de Wrangler, ya tienes que llegar a 44 puntos delanteros, no a 48 puntos, porque aquí estoy teniendo en cuenta esta sisa. Con la manga pasa lo mismo. Debajo de la manga tenemos la sisa cuando añadimos los puntos. Entonces los puntos de la manga ya incluyen los parte estos puntos de la sisa. Además, si vamos a tejer las líneas de Wrangler, tú siempre necesitarás saber dónde los quieres llevar, a la parte delantera, trasera o a las mangas. Yo en caso de bebés, si es un punto de Wrangler, yo suelo llevarlos a la manga. Entonces, para la manga, yo tengo los mismos 48 puntos, tengo que restar 4 puntos y 2 puntos de Wrangler, salen 42 puntos. Entonces, cuando yo tejo la manga, necesito llegar a 42 puntos. Vamos a ver caso práctico de Wrangler y en caso cómo calculo yo el Wrangler. Primero son mis 44 puntos de circunferencia del cuello. Como tengo 4 puntos de Wrangler, los restos de 44 me salen 40. Estos 40 divido en tres partes, me salen 13 puntos enteros y me sobra un puntito. 13 puntos va a la parte trasera, la parte delantera y la mitad a las mangas. Como 13 dividido entre 2, 13 dividido entre 2 es 6,5. En realidad va 6,5 y 6,5, pero como me sobra un punto, añado por medio punto
y pongo 7. Así, si te sobra 2 puntos, puedes llevar un punto a cada manga o un punto a cada parte delantera y trasera. Este ya tú decides cómo quieres llevar. Si te sobran 3 puntos, pues puedes llevar 2 puntos a la manga, un punto a la parte trasera. Esto es ningún error, es solamente jugar con números. O directamente prescindir de este punto. No tenerlo en cuenta si tienes división bien y te sobra un punto que veas que no quieres llevarlo a ningún lado, pues puedes prescindir de él. Luego, lo que hago yo siempre es disminuir la manga. Si voy a tejer la manga con estos cálculos y además vamos a hacer el dibujo, si voy a tejer así la manga, y este es mi raglan. Si voy a tejer la manga así, me saldrá muy ancha. Esto me saldrá muy ancho. Para que sea más estrecha, es decir, para estrecharla un poquito, yo resto siempre uno o dos puntos en caso de bebé en las mangas. Y si tejes para adultos, más o menos puedes restar fácil 1 centímetro. Bueno, 2 es quizá mucho, 1 centímetro. Aquí no sé por qué puse 2, 1 centímetro. En este caso, para bebé, 0,5 centímetros, como es recién nacido. Aunque podría no hacerlo, pero bueno, a mí me gusta ajustar un poquito. Entonces, cuando resto los puntos por un punto de la manga, estos puntos que he restado, un punto sumo a la parte trasera, otra a la parte delantera. Este seguirá así, distribución de Wrangler. Luego, para elevar la parte delantera, hoy para elevar la parte trasera, si no tú elevas, tu jersey estará así, nivelado, parte delantera, parte trasera. Aquí estará en cuello. Para bebés no pasa nada. Pero si tejes para adultos, se te va a tirar mucho prenda atrás, es decir, aquí te va a apretar en cuello mucho. Y para hacer este escote, bajarlo un poco esta parte delantera, y este imaginamos es trasera, es la diferencia. Nos tenemos que elevar, digamos, la parte trasera. Esto se teje con vueltas cortas. Imagino si habéis visto mis vídeos, ya sabéis qué son, porque los tejo mucho. Y en caso de bebé suele ser 1 centímetro, como 2. En caso de adultos, ya 3, 4, 5, es depende de curvatura. Aquí, si aquí tenemos el pecho, de esta curvatura en el cuello. De esta curvatura. Es, digamos así, esta es la diferencia entre parte delantera y la parte trasera. Esta diferencia. Si ves algún jersey, cualquier jersey que se venden en mercado, veis que siempre la parte delantera es más baja para que parte trasera. Pues bueno, en caso de 1 centímetro, si quiero yo elevar la parte trasera, necesito traducir siempre en filas este centímetro. Como es la prenda para bebé, en mi caso son 4 filas. También se puede hacer 2 filitas solamente. 4 filas son 2 etapas. ¿Qué es una etapa? Una etapa es una fila de ida y otra fila de vuelta. Si tenemos 4 filas, son 2 etapas. Si yo tendría 6 filas, son 3 etapas ya. ¿Entendéis? Que ya está sumando. Este tiene que ser, si tejes con vueltas cortas, siempre un número par. Si has dividido y te convertido tus centímetros en filas y te sale el número 3, redondeas hasta 4. Y así estarás ajustando tu labor. Entonces, si yo resto estas etapas de la parte trasera, es mi parte trasera, esta delantera. Porque voy a tejer con vueltas cortas, resto 2 puntos, resto número 2, me salen 12, ¿veis? Antes 14, ahora 12. Pero esto lo que resto sumo a la parte delantera. Entonces mi distribución final de Wrangler es esta. Para vueltas cortas habrá que dividir los puntos aquí por 2 puntos, es decir, empezamos a tejer aquí hasta 2, volvamos, volvamos, etcétera. Entonces, la pregunta clave, ¿hasta dónde tejo el Wrangler? Vamos a verlo. Actualmente tengo esto. Tengo que llegar de 6 puntos
a 42 puntos. Estos 42 puntos no incluyen las líneas de Rangan. ¿Qué hago? Restar 42 menos 6. Me salen 36. Estos son 36 filas que necesito tejer. Si divido entre 2, sale 18. Entonces yo tengo que hacer 18 aumentos por ambos lados de la manga. Total 36 filas. Cuidado, estas filas, estas incluyen filas cortas, es decir, con vueltas cortas. Así que si vamos a contar con la parte delantera, tendremos menos filas que en la parte trasera. Estas filas tendremos en la parte trasera. Ahora os enseño gráficamente. Y en la parte delantera, ¿qué pasa? Necesito llegar de 16 puntos a 44 puntos. Resto 44 menos 16, me sale 28. 28 filas que necesito tejer en la parte delantera. ¿Veis la diferencia? En la manga necesito tejer más filas que en la parte delantera para llegar a los puntos necesarios. Si divido entre 2, sale 14. Entonces aquí necesito hacer 14 aumentos por ambos lados. Y aquí 18. ¿Cómo se ajusta todo esto? Espero que hasta aquí habéis entendido. Pues mirad, he dibujado incluso gráficamente todo para que entendamos. Los puntos negros, esta es primera fila. Y puntos negros, lo que está dibujado en negro, es mi fila de ida con las vueltas cortas. Es decir, mi primera fila. Voy a hacer así para que entendáis. Que esto es primera fila. Yo cuando tejo no cuento vueltas cortas como filas adicionales. Todo estará en primera fila. Bien. Esto tu fila con vueltas cortas. Cuando empiezas a tejer, tú haces aumentos. Como ya hemos dicho que son cuatro filas vueltas cortas, tejemos la fila. Llegamos hasta este puntito. ¿Qué hacemos? Volvemos hasta el mismo puntito por aquí. Luego empezamos a tejer. Otra vez hacemos aumentos por líneas de Rangan, igual que de ida. Seguimos haciendo aumentos. Otra vez volvamos. Y otra vez la fila de ida con los mismos aumentos. Y se termina primera fila. Después de esta primera fila, ¿qué tenemos? En primera fila tenemos 16 puntos que hemos tenido y hemos hecho los aumentos por ambos lados. Salen 18 puntos. ¿Qué tenemos por parte de la manga? Hemos tenido 6 puntos, pero gracias a vueltas cortas hemos hecho 1, 2, 3, 4 aumentos. Entonces 4 puntos más y ya salen 10 puntos. ¿Qué pasa con la parte trasera? Hemos tenido 12 puntos. Haciendo las vueltas cortas y sumando estos 6 puntos, ya tenemos 18 puntos. ¿Veis que ya tenemos la parte delantera y la parte trasera nivelado? Son puntos iguales. Por eso se tejen con vueltas cortas para elevar la parte trasera, pero al final los puntos delanteros y los puntos traseros coinciden. Pues bien, recordamos. Como yo expliqué aquí, tenemos que tejer 36 filas, pero 36 filas estarán aquí, por la parte trasera. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4 aumentos. Entonces tenemos 10 puntos y necesitamos llegar a 42 puntos después de nuestra primera fila. ¿Qué hacemos? Pues de 10 puntos necesitamos 42. Entonces 42 restamos 10 son 32. Entonces necesito tejer 32 filas sin contar la primera fila.
Si divido de entre 2, 16. 16 significa que son 16 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 aumentos por un lado y por otro lado. Cuando llego aquí son 42 puntos, pero si yo llevo los puntos estos de Rangland a la manga, tendré 44 puntos más. Puntos de la sisa que hemos calculado antes, que tengo 4 puntos de la sisa, si sumo serán 48 puntos. ¿Qué pasa con la parte delantera? En la parte delantera, después de primera fila, yo tengo 18 puntos y necesito llegar a 44 puntos, o 16 puntos y necesito llegar a 44 puntos. Aquí ya hemos calculado 44 menos 16 son 28 filas. Si divido entre 2, son 14 aumentos que necesito hacer. Si resto 44 menos 18, entonces son 13 aumentos que me quedarán hacer. Si cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿veis? 14 puntos. Hasta aquí es la parte delantera. Se aumenta y luego se para. ¿Qué pasa? Porque yo necesito tejer en realidad 33 puntos y aumentar los puntos de la manga. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada. Sigues tejiendo las filas necesarias. Única cosa que no vas a seguir haciendo aumentos en la parte delantera, sino cuando sigues tejiendo tu Wrangler, haces aumentos solo en parte de la manga, tampoco en la parte trasera. Aquí está dibujado, pero ahora os explico este caso. Solamente tejes filas que hace faltan. ¿Cuántos queda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 filas para terminar. Y estas 6 filas, los aumentos se hacen solamente en punto, bueno, en trozos de la manga. En la parte delantera y parte trasera no se hace. Si en nuestro caso, por ejemplo, si tú tejes con cenefa, dejas aquí espacio para botones, imaginamos con 5 puntos, o tú tejes tu Wrangler con apertura y la cenefa vas a tejer después, pues entonces tu parte delantera estará un poquito más ancha que la parte trasera. Para que no pase este, estará más o menos nivelado, porque este trozo estamos añadiendo a la parte delantera, y que tu espalda no sea estrecha, se añaden los puntos en la espalda. Cuando tejes el Wrangler, la parte delantera dejas así, y en la parte trasera se añade unos puntos también para igualarla cuando ya vamos a tener esta cenefa. Imaginamos que yo tengo 5 puntos de cenefa. 5 dividido entre 2 son, pues, 2. 2 puntitos por ambos lados. Y uno sobra, esto no cuento. Por esto, en el dibujo, si yo quiero tejer esta cenefa delante por después, yo a la vez voy a pensar y añadir estos puntos a la parte trasera. Como comentamos, total, tejemos 33 filas, pues 34 con la fila de vuelta, pero cuando ya paramos en la parte delantera y la parte trasera, es paramos en la fila número 28. Ya no tejemos ningún aumento. Para nivelar la parte de espalda con la parte delantera, simplemente añado también 2 puntos a cada lado, es decir, 2 puntos. Voy a tejer aumentos en ambos lados en 4 filas. Entonces, cuando yo tejo, por ejemplo, la fila 29, por parte delantera no hago ningún aumento, en la parte de la manga sí lo hago, en la parte trasera sí lo hago, en otra manga sí lo hago, y cuando ya llego otra vez por delante no hago nada. Me paro. Entonces, siguiente fila también repito, y veis, la última fila solamente están aumentos en las mangas, no hay aumentos por la parte de espalda. Pero esto, si solo yo quiero nivelar un poquito, a ver, me está cayendo la cámara, perdón. Si yo quiero nivelar un poquito mi parte
de espalda con la parte delantera. Pues por supuesto son muchos detalles, a veces no apetece ni calcular estos detalles, pero es bueno que sepas hasta dónde podrás tejer tu wrangler. En otra ocasión, por ejemplo, no, ay, no sé dónde he escrito, perdón, estoy escribiendo. Pues si coges, por ejemplo, tu labor que está, no, wrangler simple, no te divides nada y tienes 7 puntos, en este caso 7 puntos, y necesitas llegar, voy a bajar un poquito, y necesitas llegar a tus 42 puntos. Estos puntos no incluyen ni puntos de la sisa ni wrangler. Esto siempre para cualquier labor tienes que tener en cuenta. Entonces necesito 42 menos 7 son 35. Entonces necesito tejer unos 35 filas. Si divido entre 2 sale como, a ver, 1, 17. Entonces tengo que hacer 17 aumentos por ambos lados. Estos son filas, pero por la parte delantera, si yo tendría 13 puntos y necesito llegar a mis 44 puntos, no 48, 44, 100 puntos de la sisa, lo que hago es restar 44 menos 13, me sale 1, 21, ¿no? Igual, divido entre 2, me sale 10. Entonces necesito hacer solamente 10 aumentos por ambos lados, es decir, tejer unos 20 filas, 21. Y por parte trasera, a ver si he calculado bien, me parece un poco raro. A ver, 13, 44, 21, 34. Bueno, bien. Entonces en la parte delantera tengo que hacer menos puntos, aumentos, que en la parte trasera. No siempre hace falta hacer aumentos en cada segunda fila. También puedes hacer en tercera. Por ejemplo, veis, necesito hacer 10 aumentos y aquí tejer 21 filas, pero en la manga necesito tejer 35 filas. Al final nos vamos a tejer, sí, 35 filas en la manga. Guiamos por la manga, 35 filas será todo el wrangler, pero aquí 21. Si ya empiezo a hacer aumentos por ambos lados en cada segunda fila, me sobrarán luego los puntos en la parte delantera y en trasera. ¿Qué hago? Pues 35 divido entre 10, porque son 10 aumentos por cada dos lados, y me sale 3,5. Esto significa que en cada fila número 3, no en cada fila número 2, necesito hacer aumentos hasta wrangler. Esto es este caso. Pues chicas, ya está esta más o menos explicación hasta dónde se calcula el wrangler, hasta dónde se teja, mejor decir, el wrangler, hasta qué fila tejerlo, y más o menos ya otra vez refresqué cómo tejer el wrangler y adaptar un po poquito. Pues espero que os sirve este vídeo, aunque quizá para algunas es explicación demasiado complicada, pero yo sé que a muchas chicas les gusta saber por qué de las cosas, y es una de las cosas que necesitáis saber a la hora de tejer. Muchas gracias y felices creaciones.